Solid ground! I recognize that stuff. I'm guessing I'm miles away from where I actually have to be, right? Frankly, you could do with the exercise pack, man. You're starting to look even more spherical than usual. Hey, Miss Pac-Man likes me cuddly, okay? So what's with the big tower? The first spectral siphon is somewhere within that structure. Find it and shut it down. Muy buenas a todos, amigos y amigas. ¿Cómo están de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más con el bueno de Pac-Man. Nos encontramos en este gran Pac-Man World 3. Un juego que he dejado medio pendiente en el canal, lo siento. Ya hace unos cuantos días que subí el último capítulo. Tuve algún que otro problemita. He tenido que rejugar todo el juego porque ahora mismo estoy jugando la versión de PC. Antes estaba jugando la versión de GameCube. Tuve algún que otro problema con eso. Pero bueno, ahora estamos en la versión de PC. Y bueno, vamos a terminar de completar esta aventura al 100%. Estamos en nivel número 4, si no me equivoco. Y bueno, vamos a ver qué tal hacemos el día de hoy. ¿Dónde nos van a enseñar nuevas mecánicas? Pinky puede ayudarte a cruzar el barranco. Llámala rodando sobre un punto de llamada de fantasmas. Y bueno, espero que estés muy bien y disfrutando mucho de esta gran entrega. Es un gran juego, muy entretenido, ¿verdad? Que por un motivo u otro, bueno, lo he postergado y eso, pero... No es que no me guste, la verdad que el juego sí me gusta bastante. Por ir dedicado más a otras cosas. Pero... Sí, es un gran juego de plataformas, aventura. Solamente que tuve alguno que otro problema de grabación y eso, y al final lo he ido postergando. Y bueno, tenemos esta nueva mecánica, en la cual llamaremos a Blinky, que nos va a ayudar. Gonna beat this Irwin guy, you're gonna need all the help you can get. Okay. I can see things you can't. Spectral things. Including platforms. And if I'm charged up at a spectral fountain, I can make those platforms solid enough even for you. Acércate a una fuente de energía para recargar los poderes mágicos de Pinky. Y bueno, tenemos a Pinky que nos ayuda. Muy curioso, ¿no? Durante todas las entregas peleamos contra los fantasmas y ahora nos ayudan. Usa tecla rodar al revés para solidificar la plataforma mágica. Pinky puede solidificar hasta 3 plataformas a la vez. Usa tecla fantasma expulsado para volver a... Bueno, triángulos. Con cuadrado hacemos sólidas las plataformas y con triángulo volvemos a Pac-Man. Hey fella, I'm in a jam here, buddy. Little bit of monster trouble. You look like you got a mean butt bounce on you, so, you know the drill. Sure thing, pal. Consider these monsters as good as flattened. Esta es una bola de energía pisotón. Mejorará considerablemente tu ataque rebote durante unos instantes. Pues mucha cosita en este nivel, eh. Vengan todos, vengan todos, todos, todos. También, son lento el grupo, ¿qué pasa? Un par menos. Yo botando cositas, ahora loco. Jueguen con estos que tienen pincho en la cabeza, porque si les saltan la cabeza... Cosa mala. Hice bastante mal, ¿verdad? Podría haber matado más con el rebote, pero... Quería hacer combos grandes para ganar más puntitos. Y al final, pues... Está un poco tarde, ¿no? Ah, no, todavía más. Me sale mal eso. ¿Cuánto hay? Sí que son muchos, ¿no? Wow, no kid. You made short work of them guys. How long did they have you pinned down? Only a week or two. No huge problem. Except this tower tends to fall down without due care and attention.
That's what you do? Fix up Gogekka? Sure, that's what I does. I know it back to front, up and down, in and out, all around. Say, I'll give you a buzz if you're looking lost. How's about that? Sure, I never turn down help. And I do look lost with alarming regularity. Pues sí, amiguito, viene bien la ayuda. ¿Dónde estamos aquí? Bien. Ahora nos queda solamente una sandía para tener uno de todo. O al menos uno de todo a la derecha. Y aquí está la sandía. Tenemos uno de todo ahora mismo. En este punto hay que tener uno de todo. De las frutas. Ya laberinto y trofeo será venir más adelante. Falta la música de ascensor acá, ¿no? Con la subida larga. Hey, yellow fruit guy. What is it you're doing here, eh? Just out of curiosity, you understand. You know a guy named Irwin? He's planted an energy siphon here in Gogekka, and I'm here to pull him right back down. Oh yeah, I know the bozo. Kind of funny looking. Listen, I ain't happy about that siphon boot dance, so you'll be doing me another favor to get the thing off my building. This place is dangerous enough as it is. It's not safe? There's no part of Irwin's venture that is safe, Pac-Man. Take it from me. Y bueno, dije que un prima cerca conseguíamos uno del resto, pues acá tenemos el laberinto. Y un trofeo por allá adelante, así que... Saben que yo ya iba al trofeo y todo, pero me olvidé que venían los fantasmas. Genial como salté, me quedé atorado donde lo debía. Están todos por allá, ¿verdad? Pasó a que salté encima y le pegué una patada en la cabeza, pero no lo comí. ¡Ah! Vamos a esperar a que salgan todos. Todos los posibles, así que intento hacer un pleno, aunque no me suelen salir. Como se expresan tanto, cuesta agarrar a los cuatro. Aunque bueno, ahora solamente van a ser tres. Porque eran 6. Y juntamos 3 y 3. Esta es una bola de energía de electroshock. Sustituye a tu puñetazo con un ataque de electroshock. No, de todo en este nivel, ¿no? Ayuda de Blinky. Pinky, ¿cómo era? Bueno, la ayuda de Fantasmita Rosa. El super pisotón. Y ahora la electricidad, ¿no? Todavía no, hay cositas por acá, hay un montón de cosas que he hecho. Bien. Contamos. Ah, una que otra cosita por aquí, otra por allá, y bueno. Ahí tenemos un ventilador, y ahí está el laberinto. Si nos queremos meter, no va a hacer daño. Así que hay que hacer algo. Genial que soy, qué genial que soy. Sí, me dejé la manzana. Y era fácil de juntar porque solamente había que posicionarse y saltar. Pero, por hacerlo rápido, me dejé la manzana. No pasa nada, igual tenemos que ir cerca ahí. Acá tenemos nuestra primera estatua. O trofeo, como quieran decirle. Acá hacemos bien el salto, venimos aquí. Y desactivamos el ventilador. A ver si me sale esto, que no creo, pero vamos a hacer así, hacemos así. No, no puedo. Quería saltar hacia el costado, pero no me dejó. Porque hay un par de puntos por ahí, pero bueno. Vamos al laberinto. Y luego por la manzana que está ahí cerca nos dejamos. Ahora el punto brillante está en diferente lugar, ¿no? Yum, yum, yum. Uy, agarré un punto que no quería. Ah. Como dije, está en diferente lugar y me lo confundí. Uy. ¿Cómo escapamos, Yum, yum. Todo paralizado.
No me deja llegar donde quiero. Uy, que me encierro solo. Uy, que me encierro solo. Pues no, no me encierro solo. Por lo menos dos comimos. Uy, me esquivó justito, si no me lo comía. Hablando de comer, me van a comer a mí. Uf. Lo hicimos bien. Pero casi, casi la lío. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Ah. Es un movimiento raro. A ver, vamos a ver si juntamos esto. Esto también puede pasarte, ¿eh? Si hacemos el salto, te caes al ácido. Estoy de fail en fail, ¿eh? Y no es muy complicado, pero bueno. Vamos a pararnos bien, saltamos ahí al borde. Juntamos esto y bueno, está. No era tanto problema. Ahora si hacemos así, podemos ir aquí y juntar un par de puntos que no son necesarios para nada, pero bueno. Estaban ahí y los juntamos, ¿no? Ya que tenemos dos de cada uno y bueno, uno de los trofeos. Pero dos de las frutas. Rebota solo los dos pilares rojos hasta llegar al suelo para desbloquear esta puerta. Primero los puntos. Como verán, activamos este y ese se desactiva. Y lo mismo va a pasar de este lado. The guys who are guarding it. Oh boy! Tenemos robots asesinos. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Rayo! Me siento loco seguir con esto, ¿eh? Falta de palma, diga. No hay límite para mi poder. Bueno, aunque sí lo hay. Porque es por tiempo limitado. Y abrimos esa puerta que estaba cerrada. Aunque ni siquiera llegamos a ver si estaba cerrada porque básicamente nos atacaron apenas llegamos. Ahora voy a juntar eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No se quiere enganchar? Vamos, Pac-Man. Ahí está. Era lo más fácil del mundo, pero no me salía. En este punto tenemos que tener 3 de todo menos sandía. Tenemos 2. Bueno, esto lo junto ahora, aunque luego iremos por ahí. O sea, hay 2 zonas para ir. Vamos a ir primero por acá y luego por el otro lado. Pero antes de nada, vamos a guardar. Esto tenemos que tener en este punto, 2 trofeos y 3 de todo menos sandías. Sandías 2. Bueno, lo de guardar lo vamos a encontrar. Por aquí. Mucho cuidado en esta zona, creo que es esta zona. Hay una zona que es fácil dejarte cosas. Bueno, esta no, más adelante. Ay, ay, qué malo que he sido con eso. Con ese salto. Acá está la tercera sandía. Ahora sí tenemos 3 de todo. Aunque bueno, ahora vamos a tener más. En realidad no es necesario frenar, 2 pasas. Ya 3 es, bueno, es complicado. Aunque igual si te pegan tenés ahí para recuperarte, así que... Hola, ¿qué tal? If I'm gonna restore more than one platform, I'll need to find multiple energy fountains. Sorry, Pac-Man, but I can only hold 3 platforms in the real world at once. If I try to solidify a 4th, then the oldest platform will disappear. There must be some fountains near here. I'd better hunt around and find them. Lo que nos dijo es importante, que ella solamente puede solidificar 3. Y si solidifica más, desaparece. Así que vamos a juntar energía. Aquí tenemos energía. Y aquí tenemos energía. Es curioso como los puntos y eso no aparecen para ella, aparecen de forma diferente. Y vamos a poner... Primero puse esa de ahí, a propósito. Luego ponemos esta. Y luego ponemos esta.
Hacemos así. Y volvemos a hacer Pac-Man. Los buenos secretitos. Ya tenemos el tercer trofeo. Y ahora volvemos con nuestra amiguita. Para que desaparezca la de allá, la que no necesitamos, y ponga esta de aquí. No necesitamos juntar más energía, ya tenemos las tres energías, solamente que las reacomodamos ahora. Perfecto. Vamos al secretín y podemos controlar. Esperar un poquito, pero no pasa nada. Me encantan los rayos esos, son geniales. ¿No viene? Ahí va. Punto para mí. Gracias por girar la cámara y no ver nada. Dale, por favor. ¡Ay, no más! Todo lo que hacemos acá abajo es para arriba, poder pasar arriba. Y bueno, nos toca regresar. Gracias, Blinky, por ayudarnos. O Pinky, no me acuerdo cómo te llamas. Cómo te llames, amiguita, gracias. Al final la salud nos rió ahora para la vuelta. Por cierto, Pac-Man no muere instantáneamente al caer. No perdemos una vida por caída. Perdemos uno de salud. No sé si lo dije en algún momento. Como no había tantas caídas. No sé si lo mencioné. Bueno, estamos así de coleccionables. 3 de 5 en trofeos. Y bueno, más que nada 4 de 8 y 3 de 8 en algunos. Esta zona de continuación es un poco liosa. Hay que estar atento de juntar todo. Tenemos una frutilla, ya la quinta. A esto lo rompemos así. Si no tenemos rayos, pues... Acá cuidado, porque... En algunas zonas es necesaria las cajas para subir. Sin las cajas... Bueno, no subís y... Fuiste. Bien, creo que está todo por aquí. Eso es importante. Pero por aquí también hay algo importante. En especial esto. Bueno, los dos. No solamente uno. Bueno, realmente no sé por qué vine por acá, pero bueno. Hay varias maneras de hacer esto. Con ese rebote de abajo llegas hasta acá arriba, así que bueno, también puedes usarlo. A ver. Se me está girando un poco rara la cámara. Bien.
Matamos a esa sandía. Vamos contando cositas de poco. ¿Qué otra cámara? Y acabamos de buguear el juego. Y no salimos de pantalla. Claro que sí. El buen bug, vamos. Lo malo de esto es que acaba de respawnar todo enemigo, todo. No perdí mi vida, como dije. Perdimos una de salud, pero bueno. Respawneo tremendo que acaba de pasar. Las frutas y eso las tenemos, ¿no? Sí. Sí. Tenemos todito. Lo que no tenemos son los pack puntos, bueno. Sí los tenemos, solamente que ahora estamos sumando al doble. Bueno, aquí estamos encima de la viga esta. Tenemos así, también subimos hasta acá arriba. Y lo tiramos así. Y llegamos hasta acá arriba. ¿Acá era donde teníamos que subir acá? No, acá no era. Le damos esto. Hacemos, ¿eh? Y subimos eso. Nos queda la zona de abajo. Que nos queda fruta incluso. Acá donde se bugueó. Justamente. Yo quería venir a juntar esta manzana. Pero atravesé el caño este, no sé qué pasó. Pero bueno. Y aquí estamos nuevamente. Acá fue donde subió todo. Vamos a romper esa caja y ya está. Aquí podemos hacer esto. Y bajar. A ver. Uy, qué mareo. Vamos a hacer así. Y llegamos aquí arriba. Esto hacemos así. Y aquí arriba estamos. Es un poco lioso esto, ¿eh? Y acá es importante no romper esto, o sea, estas cajas, para después usar para subir. También puedes subir por acá. Así. Que de hecho esa es la forma correcta. Yo me lo bugué, pero bueno. Ahora en este lugar se bugué bastante. De muchas maneras. Bien. Tenemos que ir por aquí, pero nos queda algo abajo. Justamente aquí abajo, si no me equivoco. Ahí está. Disculpe por tantas vueltas de eso, pero bueno, es un poco raro este lugar. Bueno, como quería mostrarlo todo, ya son unas cuantas vueltas. Pero juntamos todo, que es lo importante. Así uno se junta todo. Vamos, bueno, 6 de todo, excepto las sandías, que tenemos 5. Ya tenemos enemigos. Uy. Por un momento me se me ha enganchado y casi me tiro al vacío. Vamos, Pac-Man. Vamos. Me encanta destrozarlos. Ponen acá. Hay algo azul, pero no tenemos el azul. Me encanta subir a todos los techos, ¿no? Que revisar por los dos, hay que revisar. Y bueno, acá tenemos un punto guardado que vamos a usar. Y bueno, continuamos. Botoncito.
Y bueno, ya hacemos lo que toca, creo. Se cierra la puerta. Y más fantasmas por todos lados. Viene. Acá tenemos la sexta sandía, acá tenemos 6 de todo en este punto. ¿Cómo se esconde en el portal? Por lo general el portal no se va. Ah, no llegó. Ay, 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 ay. Qué mal que lo hice. No puede ser que quede otro más. Ah, que hay uno más. Uf, lo hice muy mal con los puntos, ¿eh? Tenemos una naranja. Y este tiene que ser el último. Muy mal en punto, muy mal en punto. Por supuesto que no vamos a dejar eso. Ya tenemos el laberinto y el trofeo y bueno, 6 de alguna fruta y 7 de otras. ¿Hay uno más? No lo vi. Tenemos una manzanita. Y vamos a hacer así. Bajamos al rojo y sube al azul. Esto nos permite subir acá arriba. Este rojo sube aquí al azul. ¿Qué nos permite subir aquí? Y esto abre la puerta. Es duro el compañero, ¿no? Esto toma un estroide, Tiene hasta aguante de boxear. O pelear en serio. Ni así lo tratamos al grande. Y bueno, acá lo que tenemos que hacer es cerrar así. Y había uno más acá, ¿verdad? Me pareció que era uno más. Bueno. Nos falta una cereza y una sandía. Vení, bicho. Aquí tenemos otro más. Y nos queda más, solamente. De verdad. Gracias, cámara. Y movemos esto. Que nos permite pasar por la zona que hace 1 millón de años vemos. ¿Y los enemigos? ¿Qué ha pasado con los enemigos? Bueno, yo me llevo esto, ¿sí? Aparte corro más rápido. Y aquí tenemos el dichoso cosito
azul. Que nos va a permitir seguir el camino en pack puntos, ¿no? Solamente nos quedan una sandía y unas cerecitas. Y vamos por el camino de pack puntos. Que tranquilamente nos podríamos haber tirado, ¿no? Pero eso es bajar con mucho más estilo. Cuánta seguridad en la puerta, ¿no? Y bueno, acá podemos pasar finalmente. Podemos guardar si queremos, pero bueno, como ya terminé esto, no lo veo tan necesario. Son más duros estos que los otros normales, ¿no? Nos queda una sandía. Estoy diciendo por qué no se mueve, es que se había quedado enganchado ahí colgado de verdad. Waka waka, qué grande. Claro que tiene que ser un Pac-Man virtual, ¿no? Vamos a romper esto, porque si no, reponer el pinto de estos bichos. Juntamos esto para tener absolutamente todos los. ¿Una más? Venga. Está obvio, ¿eh? ¿Una más? Vengan, vengan. Ninguno más. Tenemos todo al 100%, así que bueno, vamos a hacer lo último que nos pidieron. Es abrir esa máquina de control, que bueno, Pac me dijo que no puede teclear con esos guantes. Sin embargo, Orson lo arregla para que nosotros podamos hacerlo. Lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Un desafío de Pac-Man. Claro que sí. No pueden faltar, ¿no? Ahora son un gran guiño estas cosas a Pac-Man, ¿no? Y es como, bueno, estar todo el tiempo recordando sus orígenes. ¿Saben que quise comer un fantasma pero hace media hora y no he podido? Qué manco que he sido. Que me mete unos quiebres, ¿eh? Muy bueno. ¿Saben que por comer un fantasma me mató la otra? Ay, ay, mi codicia de... ¿Qué hace un fantasma fuera de pantalla? ¿Está en penitencia o qué? Este maldito bicho desgraciado me dejó un montón de pack puntos nuevos. Se nos movió un fantasmita, ¿eh? Se fue del escenario directamente, ¿no? No. Hoy es el día de los bugs. Habiendo comentado, muy bien. Enhorabuena, tienes el récord del nivel. Vamos. Y bueno, hemos completado un nivel más, así que hasta aquí vamos dejando el capítulo del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho las aventuras de Pac-Man en este gran Pac-Man World 3. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.